para reanudación del, o inicio, mejor dicho, del segundo cuarto. Me dio muy poco García usted con, lo, con eso que aprovechó para decir, ¿eh? No me dio goleadores, no me dio nada. No importa, no importa. Después me lo es va que a dar. Tuvo 6 en doble dígito, Riachuelo. Y bueno, después me 12 de Rolfi, por ejemplo. Ahí está, tuvimos tiempo. Marín con la pelota, Máximo Lomero en la marca. Ahí está el pibe contra el veterano. Va Marín buscando línea final, corta Manu Rodríguez, la pelota para Lautaro Mare, de largo pasaba al extranjero, va el lanzamiento, el doble. Pero Blake se dio contra los carteles, ¿eh? Blake con la pelota, juegan para Cantor, 20-16. Para Lomero va Máximo, entregan para Blake, balón interno para él, va tremenda la tapa de Marín arriba. Le dejó a los dos grandotes ahora, ¿no? Sí, sí. Le dejó a Cantor y McClinton juntos. A ver cómo se las ingenia, cómo los equipara. Aire. Juan Carlos. La pelota para Blake, va el lanzamiento. Es para tres, triple. Triple de Blake. Triple de Atenas. En las esquinas los encuentran solo. Corto el tiro. Rápido contraataque para Mariani. Buena en la asistencia de Alejandro Constant. En el rebote. Saca más ventaja al equipo cordobés. Hay tiempo muerto. Solicita ahora que puedan empatar en una posición. 82-72 fue, ¿no? Correcto. Es un buen dato para tener en cuenta igual. Lugo para Lucas Pérez. Ahí está Lucas. Se levanta, lanza para dos y el doble. Bien por Lucas. Pelota marcado por Rutenberg. Quiere penetrar para mí con falta. Constant. La tiene Cantón con una mano. ¡Arriba y doble! Te digo, la vi más afuera que adentro. Buena defensa. Araujo juega para Cantón. Otra vez para Araujo. Y ahí la puede tirar tranquilamente. Quiere penetrar. Rompe y descarga para Blake. Va el lanzamiento para tres. ¡Triple! ¡Triple de Blake! ¡Triple del griego! Dejo. Los nueve de Sarmiento quedaron así en el primer cuarto y no se movieron más. Y sigue siendo el goleador del partido. En San Lorenzo, 6 de Rodríguez. También del comienzo. Y 6 de Podestá. ¿Rebotes y eso? 4 rebotes y 5 asistencias para Omar Cantón. Bien. Bueno, tercer cuarto, veremos qué nos depara este partido entre Atenas y San Lorenzo. Cantón que va. Cantón Pirulero juega para Jaimes. Pelota para Constant, va el lanzamiento de Sarmiento para tres. ¡Triple! ¡Triple de Sarmiento! Marcado por Mariani. Para el pájaro hundido en la pintura, poste medio para él, gira que te gira. Saca para Lucas, va el lanzamiento para tres. ¡Triple! ¡Triple de Lucas! Bueno, si se empieza a abrir. Se quedó parado y protestando Mariani. Va Constant, juega en pareja con McClinton. Le cae de casualidad la pelota, acomoda el cuerpo. ¡Sí! ¡Vale el doble! ¿Qué digo vale? Recontra, vale y hay falta. La falta la cobra Smith. Dice que fue del número 4 de Lucas Pérez, la tercera. 6 son los puntos de McClinton. Le jugó a favor el aro. En esa corrección de Lucas Pérez para tratar de que no Mariani. Sí parece haber crecimiento de la defensa de San Lorenzo. Va Cantón, acomoda el cuerpo, ¡sí! ¡Vale el doble! Y bonus. Quizá la pelota vaya para Alejandro Constant, veremos. Cae para Cantón, ¡arriba y el doble! Buena acción ofensiva. Interno para Manu Rodríguez. A Manu gira, juega para Podestá, va en lanzamientos para tres, ¡triple! ¡Triple de Podestá, triple de San Lorenzo! 36. Cantón que no se anima. Lo va a obligar a la quinta a Podestá. Jugó para Constant. El lanzamiento para tres, triple. Triple de Constant. Se festeja en el banco cordobés. La pelota Sarmiento de casualidad. Juegan para Mariani. 4 segundos, hay que tirarla. Tiene Blake. 71-58. Suena la chicharra de la mesa de control. Ha ganado Atenas. En el Polideportivo Carlos Cerutti. Victoria del equipo de Álvaro Castiñeira con el debut del técnico. 71-58, quebrando las 10 derrotas consecutivas como local. Y créanme que se festeja muchísimo esta victoria de Atenas. Como se sufre tanto si uno ve los rostros de San Lorenzo. Exacto, exacto. Se sufren los rostros de San Lorenzo. Sobre todo los más experimentados, Federico Marín. Julián Aprea, la victoria de Atenas, 71-58.